mames, esa mamada me viene persiguiendo, qué pedo. Esa mamada me viene persiguiendo, qué pedo. Aquí la historia es fácil y sencilla. Se dice que como está muy grande esta edificación, se cuenta que los terrenos que había aquí antes, un pinche palo, se mete un pinche loco. Aquí antes era un baldío. Viene Braulio Palomar conmigo, aquí está a un lado. Te voy a llevar este pinche palo por si no sale un pinche loco. Era un terreno baldío y se dice que aquí venían a tirar cuerpos. Ya ven esto de la delincuencia que últimamente pues ha andado muy muy fuerte, ¿no? Que aquí venían a tirar cuerpos cuando estaba esto totalmente sin construir. Neta que se pierde uno aquí adentro, ¿eh? ¿Qué es eso? La... Vamos, ¿eh? Como un murciélago. Mira. ¿La viste? ¡Uy! No, Bruno, no me los pasó rozando. ¡Ay, perros!
escuchan perros, güey. ¿Crees que me aguante, güey? ¿Sí me paso? ¿Dónde? 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 Ahí era. Chinga su madre, está, mírala, ahí está. Mírala, yo te dije. ¿Está bien? Uy, puto. Fuego. Vente. Aquí para subir a la segunda planta, ¿por dónde, güey? Son puros andamios, ¿no? Ya digo. Esto está bien pinche peligroso, ¿no? Un putazo, no te metas, güey. Ey, güey, no mames. ¿Qué fue? ¿Te sacaste bien machín, güey? ¿Todo bien? Yo también lo oí. ¿Sí, verdad? ¿Dónde? Ah, neta, aquí están, güey. Miren allá arriba. Voy. Para allá fuimos, güey. Cabrón, de tiro, Vicky. Se sumó una pinche mano por ahí, güey. ¿Eh? Neta, güey. Ya te vi una pinche mano. Esto está todo, pues, recién construido, pero les vuelvo a repetir, güey. El terreno donde se estaba construyendo esto tiene muchas energías, tiene todavía mucho
que quedaron pues energías arraigadas de lo que pasaba aquí antes. Entonces los mismos trabajadores que andan trabajando aquí, pues, vaya. Bueno. ¿Sí se escuchó bien? Dicen que... ¡Ay, cabrón! ¿Qué es eso, güey? Dicen que ven a una viejita. Mira las huellas, güey. Dicen que ven a una viejita y aparte... Se oyen pues muchos ruidos. Ya oyeron ahorita, aquí enfrente de nosotros está una bodega de un súper muy conocido acá en el Estado de México, y el vigilante que está ahí, no sé si lo alcanzaron a escuchar, que dijo que él también había escuchado como ruidos. Mira, esas cruces se parecen a las del templo de allá de Ocotlán, güey, a las de la parroquia, al santuario. Ven para allá, güey, no mames. Mira. ¿Ve los ojos? Agarra bien el pinche palo. Sombrero, güey. Constructora Siaosa. No sé si ustedes han jugado el juego del Xbox, que vas así también, ¿cómo se llama? ¿El que tú juegas? ¿Zombies? El Zombies, no, el Zombies.
y está otro en este Halo Wars, güey. Halo 4, jueguenlo, güey. Y haz de cuenta que estamos jugando, güey. Así con esto, así como voy. Mano, está enorme esto. Esto se encuentra en una zona industrial que le dicen corredor industrial. Y este hospital pues va a quedar. Ay, cabrón. Ah, somos tú y yo, cabrón. Mira. No vamos. Vean, amigos, sí. Esto va a quedar en un corredor industrial, amigos, donde pues hay varias empresas, hay bodegas de tiendas y va a quedar este hospital aquí para todo lo que es la zona metropolitana, el Estado de México y el Estado de Guerrero y estados circunvecinos. Aparte que por la aplicación Randonáutica nos indicó aquí, pues también cuando llegamos aquí los mismos trabajadores pues sí nos comentaban que sí escuchan ellos muchos ruidos, hasta en el día los asustan. Dicen que se metió una señora y que la han visto que deambula, ¿no?, por todos los pasillos. En plena luz del día. Ahora imagínense, ahorita en la noche. Son las 2:23, amigos. ¡Ay! Perdón. ¿Qué fue, güey? ¿Se vio ahí, güey? No mames, güey, si se vio que movieron esta mamada. Seguimos allá por la parte de abajo. Espérate. No mames, güey, espérate. ¿No traes el palo que traías, güey? ¿Dónde? ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde el palo? Listo, güey, por si tenemos que correr. Ya, güey. Escaleras. No, ahí voy ya. Estas están recién hechas, güey.
cabrón. ¿Que por aquí ya no habíamos pasado? No. Del fantasma del para captar energías. Ah, espera. Espera. Uy. Uy, uy, uy. ¿Lo viste? Oye, oye. Vamos a... Hola. Ay, puto, no mames. Antes, no, ya, güey. Ay, güey, se oyen voces. A ver. Yo te la recuerdo. La mano peluda. ¿No son las escaleras, güey? ¿Sí fuimos para allá? Fui yo. Esto, güey.
pasó algo. ¿Sí lo viste? Pasó algo. Chéquenlo bien ustedes que están viendo el video, amigos. Se vio una sombra que pasó por aquí. Les vuelvo a repetir, si ustedes ven algo, la neta, si ustedes ven algo, porque yo pienso que sí se van a ver muchísimas cosas, ven algo, escuchan algo, señálamelo por favor ahí en los comentarios. Ahora traigo la GoPro en lo que es el pecho. Vientos. Ahí arriba es donde se ve bien tétrico. Bien, pues ya con eso terminamos, amigos, lo que es este recorrido aquí en el ¿cómo? Te sepa cómo se llama. Les digo, porque la neta soy bien pinche güey para los nombres. Ahorita que Braulio se fije en la publicación en Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero. Está chido, la neta está chido. Ahorita ya nos vamos a ir a cenar unos tacos, porque aquí vimos una cenaduría abierta y le dijimos al señor que nos esperara. Ellos se quedan hasta la madrugada. Pero bueno, creo que ya con esto cumplimos. Yo soy Paco Santín, él es Braulio Palomar, que está conmigo. Ahí si lo alcanzan a ver. Y yo los espero en otra exploración urbana. Les recuerdo, si ustedes tienen algún spot donde quieren que vaya a grabar, pues díganmelo. Y con mucho gusto voy y grabo. ¿Dónde? ¿Viste la sombra? No. Ah, ahí está. ¿Verdad? Es un perro, güey. Es un perro, mira. Es un perro, güey. Pasó una sombra. No mames. Bueno, pues ya, con eso acabamos, amigos. Soy Paco Santín. Hasta pronto. Chao, ahí la vemos.